Good evening. Good evening. How's it going? Happy Mother's Day, I guess, to some of you. Thank you. You may start the class if you want. You can start talking. Say hello to a classmate. Okay, so today is Wednesday, May 11th. Wednesday, May 11th, 2022. And today is our 10th class. Today is our 10th class. So we're right in the middle. We are right in the middle. Right in the middle of your module number one. Still 17 more to go. Okay. So you don't want to talk? You don't want to say hello to your classmates? Okay. Okay, good. So let's start with the attendance then. Vamos a comenzar con la lista de asistencias. Es que no quieren hablar mucho, ya lo vamos a hacer. Let's see. Hello, teacher. Hello, Jancy. How are you? How are you? I'm good. I'm okay. I'm good. I'm great. I'm awesome. Good. It's great to hear. How about the rest? Okay, let's do the attendance. Meanwhile, Brian Alexander Jaime Perez. Present. Excellent. Oh, let me turn up the volume. Es que raro, no los oigo mucho. Es que el volumen bien bajo. Okay. Carlos Alberto Castro Santana. Present, teacher. Excellent. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Eduardo Franco Núñez. Present. Thank you. Eduardo Armando Martínez Jiménez. Present. Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa. Eliseo Antonio Jiménez Menéndez. Emerson Ulises Monroy Calix. Present, teacher. Thank you. Eric Giovanni Ramírez Teresón. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present, teacher. Okay. Ilse Mariel Portillo Amaya. Present. Jacqueline Vanessa Parrilla García. José Bernardo López Montes. Carla Eugenia Hernández Otelo. Mario Enrique Osorio Ruiz. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Present, teacher. Thank you. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Yancy Kelita Olivares Raimundo. Present. And Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Present. Thank you. Let's see. We are 11. Yep, no. Tengo en realidad 13 personas acá. Alguien no me contestó, se acabó de venir. Ok, good. So, ¿qué vamos a hacer para empezar esta clase? Como no quieren ustedes hablar, y se supone que vienen a hablar, pero yo me acabo de venir, dice Daniela Beatriz Vázquez. Okay.
Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa. Y Alejandro, gracias. Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa. Ahorita les ayudo con los nombres. Ok, como no quieren hablar, pues vamos a comenzar haciéndolos hablar. Ok, just a minute. There we go. Ok, bien, so, ¿cómo vamos a hacer esto? Revisemos su tarea, señores. ¿Alguien tiene alguna duda con la tarea que han hecho? Homework. ¿Cuál es la tarea? Ok, ¿alguna duda con la tarea? Vamos, vamos, vamos. Hoy es día de revisión, no solo de su tarea, sino que de su libro de aprendizaje, el libro que se les ha entregado en digital. Se lo vamos a hacer. So, vamos a ver, alguien que me dé un ejemplo de alguna oración que haya hecho y la haya encontrado muy difícil o le haya quedado alguna duda, revisen sus cuadernos. Dijimos que teníamos que tener un cuaderno solo para esto, ¿eh? Bien, mientras hacen eso, hoy no voy a preguntar where were we. No voy a preguntar where were we. Hoy voy a recordarles yo lo que vimos, porque algunos no estuvieron. So, where were we? ¿Dónde nos quedamos? Decía esa pregunta. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde nos quedamos? El lunes hablábamos de el uso de verbos de necesidad. ¿Cuáles eran los verbos de necesidad, Tania? Karina. Son el have, love, like, want, need. Ah, vale. Have, love, like, want, need. Exacto. Entonces decía que si yo ocupo... Faltó uno. ¿Cuál faltó? Have. Hate. Sí. Cabal, hate. Tanto que lo dicen ahora los bichos. No se les queda. Deja el hate, vos le dicen. Hate. Odio, odiar. Ok, voy a silenciar mi teléfono que se me olvidó. Que nadie me va a llamar, pero igual. Ok. So, decía que si ocupo esto, luego del verbo tengo dos opciones. Ok. Si voy a ocupar otro verbo o otra acción, voy a poner tú y el otro verbo. Ok. Si voy a poner después de cualquiera de estos verbos de necesidad algo que no sea un verbo, entonces solo lo pongo. Usualmente va a ser un noun. ¿Qué es un noun? Exacto, cualquier nombre. Cualquier nombre. ¿Sí? Que no sea una acción, sino que un objeto. ¿Ok? Entonces... A ver si se acuerdan. Ajá. Sí. Uh-huh. Has. Uh-huh. Tercera persona, muy bien. She has. My love. Heart. She has my heart. Hay un buen grupo de los 70 que se llama Heart. Si no lo han escuchado. Ok. Ajá. Rogelio. Okay, Rogelio. Need. Necesita, ajá, needs. No se les olvide, terceras personas. Needs. Needs. Free. How do you say libras in English? Excellent. How do you say libras in English? You say pounds. Está en plural. Libras. Libra. Libras. Rogelio needs 3 pounds. Sugar. Of sugar. Of sugar. Yes, please.
sugar. Sugar. Oh, honey, honey. Okay. Sugar. 3 pounds. Así se llama una agrupación. No, una canción. 3 pounds. Buena. Okay. Next. Okay. Bien, esta vez vamos a ocupar una dinámica diferente que quiero empezar a implementar con ustedes. Vamos a ser súper dinámicos. Vamos al chat de Zoom y escríbanme su respuesta. Si pueden escribírmela directamente a mí, bien. Tú amas correr por las mañanas. Come on. Ahí va el primero, Edward. Casi, Edward, casi. She love running in the morning. Muy cerca, Brian. Está bien cerca también. Quiero ver si me están haciendo trampa, cheles. Bien, ya le dio Brian. Brian acertó. Ok, textual. You love to run in the mornings. Aquí faltaría la S. You love to run in the mornings. Tú amas el turrón en las mañanas. You love to run in the mornings. Ok. Good. Tú amas correr en las mañanas. Muy bien. Very good. You love run. You love running. Bien, decíamos, si después del verbo de necesidad voy a ocupar otro verbo, entonces lo separo con to. Ok. You love to run. Okay. Si lo que voy a ocupar es un nombre, no necesito esa preposición para separar. Ok. Por ejemplo, ella tiene mi corazón. She has my heart. Rogelio necesita 3 libras de azúcar. Eso no es un verbo. Rogelio needs 3 pounds of sugar. Una más. Vamos a ver si lo aterrizan. Vamos al chat de nuevo. Oh, close, Eduardo. Te sobran palabras. Eduardo, 2 palabras se sobran. Tania, te sobra 1 palabra. Y lo tiene José Bernardo. Ok. Veamos, Tania, si lo puedes corregir. Ahí está Miguel Ángel. Muy bien. Ok. Sigan la fórmula. Bien, juntos, ¿cuál es el sujeto?
El perro. The dog. The dog. Ajá, muy bien. ¿Cuál verbo estoy ocupando de necesidad? Hi. Hate. Todos, hate. Hate. Sí, hate. Literal, hate. Literal. Hate. Hate. Ahí estás, hate. Ok, hate. Ahora, es tercera persona, ¿verdad? Ese. Ajá, the dog hates en general, son todos los gatos. The dog hates cats. Y si yo quisiera, si yo quisiera decir, los perros odian a los gatos, o sea, de una manera general, estoy generalizando, los perros odian a los gatos, se quitó el artículo, no se les olvide, y pluralizo el nombre, pluralizo el sujeto, diría, dogs hate, eso ya es plural, dogs hate cats. Dogs hate cats. Sí, considero que eso es una verdad absoluta, que estoy generalizando. Dogs hate cats. ¿Será que todo? En este caso, teacher, no se utiliza, o sea, no se traduce a los. Va implícito, digámoslo así. Okay. Y sin embargo, lo podrías decir tal cual en español. Podrías decirlo tal cual en español. Perros, no, no, ¿verdad? Tienes que decir los en español. Los perros odian a los gatos. Perros odian gatos. Perros odian gatos. Okay. Eso fue lo que vimos el día lunes para los que no estuvieron. Entonces, aclarar de nuevo, si vas a agregar un verbo después de otro, sepáralo con el to. Okay. Si lo que vas a agregar es un noun, entonces agregas nada. Okay. Solo vas directamente con el noun. En este caso, el nombre sería 3 libras. En este caso sería mi corazón, tu corazón. Okay. Y en este caso, va un verbo. Tú amas correr. ¿Okay? El perro odia a los gatos. Ya no apliqué un verbo, apliqué otro nombre. ¿Cómo se decía entonces? A mí me gustan las pupusas. You like pupusas. You like pupusas. I like pupusas, right. Muy bien. Es para usted, porque usted... A mí me gusta, ¿sí? Ah, bueno, está bueno, pues vaya, usted, a usted le gustan las pupusas. You like pupusas, vaya, al teacher, the teacher likes pupusas. No se les olvide la modificación de los verbos, el ocupar terceras personas, he, she, it, tengo que modificar el verbo. Ok, so, ¿quién sí hizo su tarea, chicos? Acuérdense que la tarea está bien sencilla, es positivo, negativo, y pregunta, usando el presente simple. Ok. Questions. Hoy es revisión de la unidad 2. En la unidad 1 vimos el uso del verbo to be prácticamente. Cómo introducirte. Cómo saludar. Ok. Cómo. Y esto creo que lo deben de buscar ustedes, puesto que no está dentro del programa en línea. La descripción de personas. Ok. She is tall. She is brown. She has long hair. She is beautiful. She speaks. No, es otra cosa. Okay. Pero el punto es, sí, les di varios adjetivos para que pudieran describir la personalidad de las personas. Ahora, en la unidad 2 hemos visto estrictamente el uso del presente simple y lo seguiremos haciendo por otras 2 unidades más. So, let's review. Vamos a revisar rápido. Help me. Ayúdeme. ¿Cómo se hace una afirmación usando el presente simple? Le voy a decir una de las que yo hice. Thank you. That's the idea. Sandra eats a delicious ice cream. Great. Okay. Sandra eats a delicious ice cream. What's the negative, Hazel? Sandra does not eat a delicious ice cream. Eso es, muy bien. Ok, what's the question? Doesn't Sandra eat a delicious ice cream?
Bien, super bien. One applause for Hazel. Woo. Thank you, Hazel. Muchas gracias. A ver, chicos. Tengo un sujeto que sería Sandra. Ok. El verbo lo modifiqué en una oración afirmativa porque Sandra es she, tercera persona. Ocupé en negativa el auxiliar que corresponde a he, she, it, que es does, y agregué el not para indicar que estoy negando. Si yo no agrego ese not, no tendría, bueno, sí tendría sentido. Sandra does eat a delicious ice cream. Y por si quieren vislumbrar esto, eso solo lo aplico. El does como auxiliar va en una oración positiva cuando yo asevero que algo es así. ¿Ok? Si yo le digo a Hazel, Sandra no come un helado delicioso. No, no come un helado delicioso, Sandra. Yo le insisto y viene Hazel y enojada me dice, Sandra does eat a delicious ice cream. Es como decir, Sandra sí come un helado delicioso. ¿Ya? Ese sí, ahí es donde va el auxiliar en afirmación sin el not. Pero eso es una excepción a la regla. Ok. Y luego veremos también que tengo el auxiliar en una pregunta. Ahora, notemos una cosa. ¿Qué pasó con el verbo? ¿Por qué ya no lo puse, teacher, como it's? Ah, porque está presente el auxiliar. Es decir, en negativas y en preguntas, yo ya no necesito modificar el verbo cuando estoy hablando en terceras personas. Excellent. Thank you very much. One more. Another one. ¿Alguien más que quiera vislumbrarnos con su conocimiento? Iluminarnos con su conocimiento. Ajá. Te invito a que penses que estás pagando $100 por cada hora de clase. Eso estaría mal. Bueno, no me... Tengo que aprender. Come on, guys. Aprovechen, vamos, equivóquense, por favor. Si no, no tengo trabajo yo. Come on. Brian, eso. Vaya. Yo hice, sería she. Uh-huh. Good. An apple. Of. Three. Ah, un objeto, sin, un objeto común. The tree. Uh-huh. Okay. Negativo sería she. That's not. Good. An apple of three. Uh-huh. Y en pregunta sería that she could an apple of three. Muy bien. Thank you, Brian. Excelente. Bien, ¿alguien me ayuda? ¿Hay algo errado en estas oraciones? Solo en la afirmativa. Uh-huh. La S. En el verbo. Una de las reglas en el verbo, sí. Excelente. She cuts an apple off the tree. Hmm. Bien. Sería off from the tree. Aquí voy a ocupar from, Brian. Okay. From, de. Ocupas off. Eso es un poco complejo ahorita. Ok, off. Cuando el objeto le pertenece a otra cosa. Ok, off. Llamémosle pertenencia. From. Dirección. Dirección o origen. Origen. Como en tu ejemplo, dirección u origen, ¿de dónde viene? ¿De parte de quién viene?
¿De dónde a dónde? Ojo, ¿de dónde a dónde trabajas? Puedes decir, I work from 8 a.m. to 5 p.m., for example. I work from 8 a.m. to 5 p.m. De las 8 a.m. a las 5 p.m. Esto pocos profesores lo explican, y quienes lo explican tratan de hacer una cosa gramatical que, Dios mío, da dolor de cabeza. No, es tan fácil como eso. Of es de pertenencia. Ok. The keys are, y casi no se ocupa, of the table. Let me see. Of. This is of my parents, ¿no? Es que de hecho para posesión vimos que le ponemos el apóstrofe de ese nombre, ¿verdad? Ah, ok. Cuando veamos ya la otra semana, quantifiers, cuantitativos, vamos a ver a kilo of tuna. Ok. A kilo of tuna. ¿Qué estoy diciendo? Un kilo de atún. Un kilo de atún. Es lo que decía, y por eso me estaba quebrando la cabeza. Yo acabo de ocupar esto. A pound of sugar. Una libra de azúcar. ¿Ves? De. ¿De qué es? Ah, ok. Le pertenece. Es de azúcar. De atún. De agua. De luz. Ok. Etcétera. Ok. Míralo desde esa perspectiva. Y from viene de una dirección u origen. ¿De dónde viene la manzana? Del árbol, ok. So, la cortó del árbol. Ok, so, she cuts an apple from the tree. She does not, oh, por cierto, you say, everybody, you say cut. 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 Brian, esa canción tan famosa. Closer, closer. Avicii, ¿verdad? Closer. No me acuerdo. Afraid of your rubber that I know you can afford from the dangerous offer. No me acuerdo de la letra. Ok, closer. Ya cuando la ponga para decir. Ah, así se llama la canción, closer. Avicii. Ok. So, she does not cut. She does not cut. Les decía que traten de contractuar en la medida de lo posible para que se vea bien chivo. She doesn't cut. She doesn't cut an apple of the tree. She doesn't cut an apple. She doesn't cut an apple of the tree. Y aquí suena raro. Ajá. Me suena raro. From the tree. She doesn't cut an apple from the tree. Does she cut an apple from the tree? Okay. That's it. Ahora. Súper bien, Brian. Sí, esto está bien que te equivoques. O sea, no lo hemos cubierto y lo acabamos de medio ver. Ok. From the tree, from the tree. Y me parece que no ocupabas el artículo. Acuérdate que los nombres comunes necesitan el artículo the antes de ellos, o se los puedes agregar. Ok. From the tree. Okay. No solo puedo ocupar the, puedo decir from a tree. From a tree. De un árbol. O de el árbol. Si estuviéramos hablando del paraíso, estaría en el contexto from the tree, el árbol que le dijeron que no cortaron la manzana. Ok, good. One more. Y de nuevo, permíteme, voy a hacer esto de nuevo, que necesito que nos ubiquemos ya. A ver, San, aquí el sujeto sería she. Ok, let's see. Positive, cuts. Negative, cut, question, cut, cut. Ok. Siempre ojo con el auxiliar que vas a ocupar. Don't get lost. No te pierdas con eso, ok. Does, doesn't. Ok. One more example. Ok. A ver, procuremos utilizar otro sujeto que no sea he, she o it. Así no hemos hecho ejemplos con primeras o segundas personas. Ajá. The students. Ajá.
Edward, ¿sí? Oh, Miguel, Iván, ¿cómo estás? Okay. Vaya, the students, ajá, plural, continuamos. No, we study English. Ah, perdón, we study English. Student study. Study English. Ajá. We. Ahí no sé si, según lo que explicó, no sé si es from or off the Monday to Friday. Muy bien, a ver, aplicamos lo que te acabo de explicar. From Monday to the Friday. To Friday, no necesito el artículo. To Friday. From Monday to Friday. Ajá. Uh-huh. Entonces digo PM. At 8 PM. PM, at 8 PM, ok. Podría decir it at 8 o'clock. At 8 o'clock, at 8 PM. Ok. We study English from Monday through Friday to Friday at 8 p.m. Okay. What's the negative, guys? We don't study English from Monday to Friday at 8 p.m. Okay, what's the question? Come on, question. So the question, do we? Excellent. Do we study? Complemento no cambia. Uh-huh. Do we study English? From Monday to Friday. At 8 p.m. Bien, aterricemos una cosa. No necesito o debo de tener cuidado con el uso de the. Puede volverse una muletilla. Solo va antes de nombres comunes. Los días de semana son nombres propios, ¿verdad? Ok. And the same thing, la misma cosa acá. We study. Ok, we study. El verbo no cambia en absoluto porque estoy ocupando una segunda persona que sería we. Questions? Teacher, el uso del from es correcto o aplica el of también. De nuevo, Miguel. ¿Sí? Sí, ¿cómo fue la pregunta? El uso de from. ¿Es correcto? From, sí, así es. From to. Un ejemplo más sería from my house to the supermarket. I walk from my house to the supermarket. It's close. Okay. Está cerca. So I walk. Okay. I walk from to. Más luego, la otra semana, el final de la otra semana, vamos a ver. There are 3 kilometers. Sí, ¿verdad? KMS. Uh-huh. There are 3 kilometers from my house to your job. Hay 3 kilómetros de mi casa a tu trabajo. A tu trabajo, ajá. Ok, easy. Questions? ¿Alguna pregunta? Bien, si tienes una pregunta, perdón, si has estado haciendo tu tarea, es muy probable que todo esté bien, que no necesites mucha aclaración. Ok, más bien, esto te suene. ¿Cuántas? Aquí ya habría hecho 3 tareas. Ok, Sandra, she cuts, we study,
ya llevo tres oraciones, tres verbos, ok, con su palabra. Ahora, parte de la tarea implica ser explícito, te decía, y forzarte a recordar las cosas sin esfuerzo. Eat. Siempre dale la información a tu cerebro. Comer. And I use red. Ok. ¿Cuál sería el verbo acá? Ah, bueno, ¿cuál sería la palabra acá? ¿Cómo se dice helado en inglés? Ok. Primera vez que lo veo, yo digo ice cream. Descubrí que esa palabra debe de llevar ese guión en la escritura. Ice cream. ¿Cuál sería la palabra acá que no reconocías antes de hacer este ejercicio? She cuts an apple from the tree. Ajá. Ok. Digamos que era from. ¿Qué dije? Que ¿cuándo voy a ocupar from? Dirección o origen. Dirección o origen. Entonces tú eliges y pones eso así en tu cuaderno. Ok. Tu cerebro ni siquiera... Tú te estás dando cuenta, pero tú estás haciendo esto, las oraciones en positivo, negativo y pregunta, y tu cerebro inconscientemente está leyendo con la vista periférica lo que está en color más chillante y se lo está grabando y ni cuenta te das. Ok, acá hice lo mismo, puse study en mi cuaderno, estudiar. Ok, puede que haya hecho las oraciones primero y después esté aterrizando esto, que igual es bueno. Ok, no sabía cómo decir digamos que no sabía que at va antes de la hora. De una acción. ¿Por qué estoy siendo tan específico de esto del at? Porque así es. Esto del at va antes de la hora de una acción. Es decir, solo cuando hablo de las acciones, le pongo el tiempo a una acción. No es cuando me pregunta qué hora son. Si yo te digo, what time is it? No me vas a decir, is at 8:38. No. Si yo digo, me voy a dormir a las 8, I go to bed at 8. ¿Ok? Bien, los que han estado haciendo su tarea me comprendieron la idea esta de que ya tenés tres verbos con sus palabras. Con sus palabras relacionadas. ¿Alguna pregunta? Questions. No questions. Ok. Good. Bien. Vamos a hacer algo. Les reto a que se reten. Valga la redundancia, redundante. Y que en tu grupito, que vamos a estar 10 minutitos nada más porque tenemos bastante trabajo, empeces a darle un verbo con el significado a tu compañero y tú puedas. Y él pueda hacer positiva, negativa y pregunta. Y así va saltando. Eso nos va a ayudar de mucho. En su WhatsApp está el listado de verbos. Si no lo han descargado y lo han impreso, Carla Eugenia creo que ya lo imprimió. Ya lo tiene imprimido. ¿Se puede decir imprimido? Según la Real Lengua Española. No, impreso. De hecho, un alumno me pegó una gran achicada hace poco. Me dijo, no, ya lo aceptó la Real Academia Española. Mire, en línea me buscó la Real Academia Española y fue así imprimido. Dios mío, dije yo. A lo que hemos llegado. A ver, Carla, deal, tratar. Tratar. Clientes. Customers. De nuevo, hasta se lo voy a escribir yo. Ahorita estoy haciendo de caso que yo estoy en un grupito con Carla. Y le digo a Carla, Carla, deal, tratar, clientes. ¿Ok? Y ahí se lo estoy poniendo en el grupito. Yo estoy en el grupo solo con Carla y otros compañeros. A ver. Entonces le digo a Carla, give me positive, negative, and question, Carla Eugenia. Deal, tratar, clients. Le vamos a dar 10 segundos a la compañera y el que se la sepa, le dice después de 10 segundos.
Okay. Ahí viene, viene. Ajá. Carla Eugenia, try it, try it. Ajá. Espérame, que ahorita me está fallando un poco el inter. Este, sería, no sé, así en el aire. Ideal. The customer supermarket. Ven que tienen conocimiento en su cabeza y ustedes lo sacan, se dan cuenta. Yo no dije customers, pero ella sabe que customers quiere decir clients. Clientes es un sinónimo de clients. Súper bien. Ideal. The customers in the supermarket. Ok. ¿Qué le falta a la oración? Y ahí viene el demás del grupo y dicen, hey, espérame, ¿cómo dijiste? Ideal the customers in the supermarket. Yo siento que le falta algo a esto. ¿Qué le faltará a esa oración? Ideal the customers. My hands are tied. La S. Body group. ¿La S? En el verbo. No, porque como ese se aplica a terceras personas. Eres excelente y ahí empieza el razonamiento lógico. Ajá. I, you, they. No modifico el verbo. Solo he, she. Muy bien. I deal the customers. I can live with or without you. Ajá. How do you say sin? Perdón. How do you say con? In English. Con. With. Ajá. And how do you say sing in English? Without. Ajá, por eso les estaba cantando. Muy bien. Without, sin. Sí, pero ya no cante. Ajá, sí, mejor ya no. With, con, without, sin. Ok. Entonces, ¿dónde lo pondría? Carla. Todos. Ideal. Exacto, muy bien. Ideal. Vamos, chicos, despierten. Come on. Ideal with. Ahora, ¿necesito el artículo? No, Edward. Muy bien. Okay, ideal with customers in the supermarket. Ideal with clients in the supermarket. ¿Cuál sería el negativo? Rápido. I. Jenny, ajá. I. ¿Cómo niego? Do not. Do not. Ajá. I do not o I don't. El complemento sigue igual. El verbo es. Deal. Deal. El complemento. The customer in the supermarket. Tan fácil como eso. Muy bien eso. So, solo voy a agregar el don, chicos, porque es primera persona. I don't deal with customers in the supermarket. Yo no trato, okay, con clientes en el supermercado. A ver, ¿cómo es la pregunta? Vamos, vamos. Do I? Excelente, Brian. Muy bien. Do I deal with customers in the supermarket? Tan fácil como agregarle el do a una positiva muchas veces. Mira, do I deal with customers in the supermarket? Y ahí tenés lo que deberías de estar haciendo. Agarra un verbo del listado, llevarlos en orden, si querés, 5 hoy, 5 mañana. ¿Ya? Repasar, repasar, repasar. ¿Ok? So you have 10 minutes. Tienen 10, 15 máximo. Vamos a retarnos entre nosotros. Agarren el listado de verbos. Piensen en una palabra, un verbo que puedan ocupar y qué palabra estaría relacionada a ese verbo. ¿Ok? ¿Alguien está perdido con este ejercicio? Sea honesto. Ok, para siempre. Come on, guys. Ajá. ¿No? Todos lo tenemos, ¿verdad? ¿Ya? Yeah? Ok, let's do it. Vamos a hacerlo. Thank you.
Hola. Hola, hola. Hola, hola. Bueno. Voy a dar un verbo yo, drive, de manejar, drive, de manejar o conducir, y un nombre de carro, que es car. I drive. Drive. A job. When I go to work. La negativa sería, I don't drive a Peugeot. Go to work. La pregunta sería, do I drive a Peugeot when I go to work? Okay. Doy un verbo, find, de encontrar. Una palabra relacionada. Tesoro. How do you say tesoro in English? Treasure. 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 Ahí estás. Treasure. No, treasure. 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 Good. Okay. Fine. Treasure. Go ahead. We find la positiva. Y ahí va a poner el verbo, que sería comprar. Entonces, ahí el verbo sería el complemento. Eso sería para la positiva. Y para la... ¿Cómo dijo el verbo? ¿Cómo se llama? Comprar. ¿Cómo, cómo? En inglés, muy. ¿Cómo es el verbo? Doing. Voy. Voy. Ajá. Así que ahí lo acaba de escribir, Tania. And you say bye. Bye. Mm-hmm. Bye. 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 Uy, pero el negativo sería bye doesn't. No. Doesn't. Mm-hmm. No. Depende qué sujeto estoy ocupando. Ah, como también. ¿Qué sujeto voy a ocupar, Jenny? Vamos. ¿Do? Sujeto. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Uh-huh. Sería él, ¿verdad? Él sería. Ok. ¿Cómo se cree? ¿Usted dice güey? ¿Y? ¿Él? Y... ¿Y cómo dijo que se decía comprar? Bye. Buy. Ahí está en el chat. Ahí está en el chat. He. Buy. Ahora, como es he, Jenny, voy a modificar el verbo. Le voy a agregar una S. He buys. He buys shoes. Shoes. Uh-huh. Shoes not. No. Vamos con la positiva, ¿verdad? He buys shoes. No, la... No, la negativa, la positiva ya la dijeron. Ya dijeron la positiva. Ah, uh-huh. Chispas, ok. ¿Cuál era la positiva, Brian? I buy. Era I, ok. I buy. Uh-huh.
shoot mm-hmm. in the market. In the market. Okay. Mm-hmm. ¿Cuál sería la nativa entonces? I do not buy. Buy con S. Vaya, metámonos en la cabeza que cuando yo quiero decir no, voy a ocupar don't o doesn't. Okay. Voy a ocupar do not o does not, si no lo quiere contractuar. Okay. ¿Cómo lo voy a saber? Uh-huh. Are you with A? Don't, he, she, it, doesn't. A ver. Sería I boss. Hmm. Sujeto, negativa, verbo y complemento. Vamos, juntos, Jenny. Sujeto, dijo Brian. Sujeto. ¿Era? Sujeto era la acción, ¿verdad? Mm-mm, el sujeto. Yo. Ah, ajá, él. Ajá, entonces sería I. I was. ¿Cuál es la negativa? I don't. No, don't. Choose. Ok, me comí el verbo. So de nuevo, sujeto, I, negativa, but, don't. Don't. El verbo. Bus. Buy. Uh-huh. So I don't buy. Y el complemento empieza con los zapatos. ¿Cómo era? Shoes. Shoes. In the supermarket. In the market. In the market. In the market. Uh-huh. I don't buy shoes in the market. I don't buy mm-hmm. shoes in the market. Le invito a que se siente bien. Pero que me vea. No, porque ya vio el video de ¿Es posible o lo imposible? No. No, le urge que lo vea. Bye. ¿Sí? ¿Brian ya lo viste? ¿Tania? No. Ah, ok. Urge eso. Hay que evitar la hora nalga. Si tú estás solo sentado, a mí me pasa. Mi trabajo de call center, no se imaginan lo difícil que se me está volviendo con los 40 ya. A veces a las 3 de la tarde, después de haber almorzado, es como que... Man, y no importa lo que haga, que me lave la cara, que me eche agua rápido y me vuelva a sentar. Tomo café, paso tomando mucho café. Y aún así... No me despierto, es difícil, cuesta. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque estás en una posición en la que tu cuerpo se siente cómodo. Entonces tu cerebro sigue el cuerpo y dice, ay, ¿ya? Entonces, ánimo. Porque cuando uno está cansado y tiene que hacer un máximo esfuerzo, lo que hay que hacer es sentarse mal. Sentarse a la orilla de la silla. Y ahorita lo voy a hacer porque me arden las pepas. Ok. Good. Vamos. Entonces ya tengo, I buy shoes in the market, I don't buy shoes in the market. What's the question? ¿Cuál es la pregunta, Tania? Sería, am I? Ya no necesito el verbo to be, corazón. Ahora estoy ocupando acciones, ocupo el auxiliar. Do o does, para abrir una pregunta. Sería Dubai, shoes in the market. Casi. Ahí estás. Do I buy shoes in the market. Perfecto. Do I buy shoes in the market. Uf, bien, va una. Nice. Siguiente verbo, siguiente palabra. Vamos, métanle. Yo sé que ustedes pueden. Hola. Hello. It's me. Hi, teacher. Hey, aquí, ¿qué ha pasado? ¿Dónde están los demás? Mario no se ha unido. Oh, my God. Teacher, lo que pasa es que hay problemas de conexión. No sé por qué. Me ha estado sacando y entrando. Terrible. Vaya, ok. Le voy a enviar una invitación a otro grupo. Acéptela, por favor. Banqueta. See there.
Banquet. Así creo que se escribe banqueta. What? Banqueta. Bench. Sidewalk es acera. Ok, pues. Bueno, deja acera porque también va con el verbo. ¿Cuál es el verbo? Fall, de caer. Fall. ¿Y banqueta cómo se escribe? Bench, B-E-N-C-H. B-E-N-C-H, bench. ¿Me lo puede escribir, por favor? Sure. B-E-N-C-H. A ver. Bench, bench. ¿Así, teacher? The bench. Del banco, de la banqueta, sí. B-E-N-C-H. Uh-huh. Que no lo escribí. Okay. Hey, yo lo escribí. Ah, no le di enter, sorry. Yeah. Bench. Ajá. Okay. Ok, voy a tratar de hacerlo. Teacher, en el chat, no sé si puede verlo. Uh-huh. Yo le decía a Emerson, mientras el compañero hace las de él, que acá, por lo menos las que yo hice, está mal, pero yo sé que está mal, porque me equivoqué a la hora de escribirlo. Uh-huh. Porque puse Pedro shields the bag, the gift, pero siento que aquí no es the. Uh-huh. No, no sé si pronuncia así, ¿verdad? Pero no puedo, pero, ver, no puedo ver la historia anterior antes de unirme. Dijiste Pedro. Pedro sella la bolsa de regalo. Pero puse, antes de regalo puse THE. Entonces, no es THE. That's it. How do you spell seal? Seal sellar, me dijo. Mm-hmm. Emerson. Sí, S-E-A-L-L-S. Sorry. Okay. Pedro seals the gift bag. Está al revés también, la puse al revés. ¿De qué es la bolsa? De regalo, ajá. Ese es el adjetivo antes del nombre, ajá. El nombre sería bolsa. ¿Qué tipo de bolsa? Ah, es de regalo. Ok. Ok. Rafael. Ok, estoy escribiendo la positiva. Ajá, y esto lo acabamos de ver. Te faltan dos palabras. No, una. Sí, lo sé, pero no me falta. Te falta una, lo que vimos. Aplicar la ley, regla. ¿Cuál regla? Ah, la muy regla bien. La regla de la tercera persona. She, he, it. Ah, sí, es cierto. En este caso sabía sería que, sí, sí estaba de acuerdo que me faltaba algo, pero no sabía qué era. Ese es el punto del ejercicio. Muy bien. Rafael Falls. ¿Qué más sigue después de falls? Lo acabamos de ver. Punto de origen. He is the from. From. Muy bien. A ver, entonces Rafael falls from the bench. ¿Y la escritura de bench? No, así. Uh-huh. Ahí tenés. Rafael falls from the bench. Rafael se cae de la banca. Uh-huh. Solo te faltaba modificar el verbo porque es tercera persona. He, ese from, al decir de, ok, y la banca, muy bien, escritura de banca. Ok, negative. ¿Alguna otra pregunta que tengan antes de que visite el último grupo? Sería si la... Bueno, ya la escribo ahorita. Esto. Excelente, muy bien. Ajá, entonces ya no modifico el verbo, sino que tengo el auxiliar. Ajá. El otro sería la pregunta, la. Ajá. Empiezo con el auxiliar.
Sin el not. Solo does. Does. Correcto. ¿Así? Does Rafael from fall from the bench? Exacto. Solo falta el tipo ahí al final. That's it. Muy bien. Ok. Ya casi terminamos. Y bueno, regresemos a las 9 y 1. Let's go. Okay, are we back? Okay, básicamente hoy es nuestro viernes, so vamos a practicar un poco. Bien, we're back. Voy a hacer el listado súper rápido para que hagamos una dinámica rápida y reactivemos. Ok, Brian Alexander Jaime Pérez. Present. Carlos Alberto Castro Santana. Present, teacher. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Present. ¿Quién? Eduardo Franco Núñez. Present. ¿Se ven? Eduardo Armando Martínez Jiménez. Present. Ah, claro, te caigo más. Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa. Ahí está, Alejandro. Ok. Eliseo Antonio Jiménez Menéndez. Present, teacher. Sí, por ahí estamos. Muy bien. Emerson Ulises Monroy Calix. Present, teacher. ¿Quién? Eric Giovanni Ramírez Teresón. Present. Bien. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present, teacher. Bien. Ilcia Mariel Portillo Maya. Present. Bien. Jacqueline Vanessa Parrilla García. Present. Gracias. José Bernardo López Montes. Present, teacher. Carla Eugenia Hernández Otelo. Ahí está, ok. Mario Enrique Osorio Ruiz. Yo juro que vi a Mario por ahí. Present. Ahí está, ya lo vi. Ok, gracias. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Ahí estaba también. Present, teacher. ¿Quién? Miguel Ángel Tobar Ramírez. Ok, Tania Karina Moreno Maya. Present. Yancy Kelita Olivares Raimundo. Present. Bien. And Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Present. Ok. Bien, les suplico encarecidamente que por 10 segundos enciendan su cámara, nada más. Acabo de pasar el listado y si nos auditan este video, no van a aparecer sus rostros y necesito saber que Eric es Eric, que Yancy es Yancy. Bien, en lo que esperamos esos 10 segundos, todos somos adultos, ya estamos grandecitos y pues a mí no me gusta que me estén llamando la atención. ¿Qué no llama? Bueno, sí, hombre, llamado de atención al fin y al cabo, no hay manera de pintarlo, La diferencia entre los cursos presenciales y estos cursos en línea es una cosa en ese programa. Los cursos presenciales, tú puedes llegar unos 10, 15 minutos tarde y no hay ningún problema, ¿sí? Porque no queda grabado, en teoría, que tú llegaste 15 minutos tarde. Aquí el problema es que al final del módulo se te va acumulando. Solo por, no debería hacer esto, pero solo por mencionarles algo. Vamos a ver quién es el que lleva la mejor asistencia. Sí, porque a este punto
a este punto ya la hoja de Excel que vamos llenando en la academia va acumulando el total de llegadas. ¿Quién tiene mejor asistencia? Es Emerson Ulises Monroy Calix. Un aplauso, por favor, qué bárbaro. Muy bien. Sí, ya lleva casi el 50%. Imagínate, Emerson, no he dejado de verlo yo realmente acá en las clases. Sin embargo, lleva hasta ayer, llevaría 44.50% y debería de ser... Ah, bueno, no hemos terminado la clase. Ya con lo de hoy, ya llega al 50%. Y así van. Y así van, ¿eh? Entonces, al final, no depende de nosotros, sino que del porcentaje o la cantidad de minutos totales al finalizar el módulo. Me regaño, solamente es un recordatorio, está fuera de mis manos. Hoy me decía alguien, es que mire, me siento enfermo y pues no puedo llegar, denme permiso. Yo, ¿cómo hago? O sea, che, una consulta con respecto a eso. Sí, Miguel. Así como se dan problemas a veces que veo compañeros que reportan que el fallo de internet, que si están enfermos, y ese tipo de situaciones, ¿cómo se pueden solventar? Ahora bien, el mínimo que tú puedes tener de asistencia es un 80%. 80, es decir, dos ausencias. Dos ausencias, en teoría. Y eso pues ya te baja el porcentaje de asistencia, ¿no? Puedes llamar a administración, informarles que tengo una emergencia. Ya nos ha pasado, de hecho, durante... Como esto empezó después de la pandemia, ¿no? A gente que se conectaba con COVID. Así con COVID, man. Bien fregados, o sea, que se les notaba, que estaban bien mal. A mí esta cosa me daba, pero y ni modo, pues, o sea, ya se había comprometido con esto y medio COVID, que no sé qué, ni modo, que voy a estar de oyente, vaya. Se le olvidaba apagar la cámara y de repente. Y o sea, hasta dan ganas de ver suave porque da cosa, alguien con temperatura alta, imagínate en esa situación. Y ahí estaba la gente. Y así, he visto casos bien raros, sí, de gente que se mete y, ¿sabes? Lo mandan a otro departamento y le tocan dar con el celular, con la cámara apagada, el sonido apagado, porque está en un lugar que no puede, ¿ya? Como Eric, por ejemplo, Eric me parece que está trabajando todavía, ¿ya? Entonces, y cada teacher, quien, ¿verdad? Que ya están pidiendo los papeles para el siguiente módulo. Se han arrimado a buen árbol, hay academias que no han aprendido aún la dinámica de INSAFORP. Segunda semana, te piden los papeles con un propósito. No es que los necesitemos ya, en realidad sí. Pero ya tantos años, 7 años de estar haciendo esto, nos indican que si yo te pido los papeles ahorita, tengo 2 semanas, que es lo que INSAFOR se tarda para verificar los datos y todo, y decir, hágase el básico 2. ¿Ya? Ahora, dentro de eso, en lo que esté el papeleo y todo, digamos que Miguel ya no vino. En esa, la última semana ya no vino Miguel, se perdió las últimas 7 clases lamentablemente. Necesitamos llenar ese espacio, entonces Inglés Corporativo deja 1 semana todavía e informa a INSAFOR. Ya es más fácil informar, mire, agregué a este alumno, a estos 2 alumnos en lugar de estos 2 porque se ausentaron y dijeron que no iban a continuar. Los metemos para que los otros 13 o los otros 15, no sé, continúen el módulo, ¿ya? Entonces, pero eso es así. En cambio, en otras academias, la mayoría, ocurre lo opuesto, que llega el momento de inscribir el siguiente módulo y empiezan a pedir los papeles. Pasa 1 mes, 2 meses y vos esperando que inicie el siguiente módulo. Se siente bien feo. Ya, yo por eso me he quedado aquí ya, como te digo, 7 años de estar con esta empresa. Y es por eso, porque a mí no me gusta el desorden, me gusta como la continuidad. A mí me conviene estar continuamente dando clases, que me canso, pero igual me encanta hacer esto. So, ¿hago otra pregunta? Ah, presionen a su empresa. O sea, la idea de decirles a ustedes, en muchos casos, por ejemplo, no sé, a Miguel, a José, se les envían los recursos humanos, ¿verdad? Al Departamento de Recursos Humanos y ellos hacen todo. Pero también se les informa a ustedes para que estén puyando. Miren, ya vi los papeles. Ya vi los papeles. Si bueno, en mi caso no lo hace Recursos Humanos, sino que yo directamente. Súper bien. Más fácil todavía. Sí, lo único que hago es que me firmen y me den los papeles que solicitan. Qué chido. Súper bien. Ajá.
cuando uno hace las tareas en la plataforma, hay un apartado donde dice procesos. Y ahí aparece, bueno, en mi caso, ¿verdad? Aparece que solo estoy como asistente. Oyente. Ajá. Significa, sí. Significa que no me van a dar diploma de INSAFOR, solo de la academia, o cómo. Hazel. Soy totalmente transparente con ustedes. No se me ha reportado ningún oyente en el listado. Así es de que no le ponga atención a eso. Un oyente es alguien, soy bien honesto con ustedes, un oyente es alguien que no logró inscribirse a tiempo o recursos humanos no envió a tiempo el papeleo. Y pues dijimos, ¿saben qué? Ayudémosle a esta señora. Fíjense que la verdad es que como de la empresa vemos varios, solo que diferente módulo, ¿verdad? Y todos han tenido, bueno, unos que ni siquiera decidieron no iniciar por ese hecho, porque les aclararon de que solo iban a recibir el de la academia. Y otros que están ya en el segundo módulo, pero si quieren retirar por esa razón, porque en ese apartado dice así. Y de hecho, la persona que hace como la alianza, nos dijo con bastante tiempo, entonces yo dije, mejor lo voy a preguntar a profesores, ¿por qué? En realidad esos son procesos académicos que, administrativos que no me competen a mí, pero ya el tiempo les puedo decir, es eso, no se entregó a tiempo el papeleo, puede ser, ya, o simplemente se consideró agregarlos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre tener un papel que diga que ya cursaste básico 1 de la academia y otro de INSAFOR? A este punto, siendo honesto, por cómo funciona el programa, no hay ninguna diferencia. Si tú vas a continuar el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el intermedio 1, el 2, 3, 4, 5, 6, el avanzado 1, 2, 3, 4, 5, 6, no hay ninguna diferencia. Ok. Tú puedes ser libre. Gracias. Sí, claro, eso sí, hay que darle continuidad a las cosas, pero no dejar tiradas las cosas a medias. Ok. Una última pregunta con lo que le comentaba el lunes de este, aparezco con mi correo ya en la plataforma. Ajá. La voy a parquear, José, porque sí informé, pero no he revisado si ya apareces. Déjame ver, repito. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ya sabemos que la plataforma puedes hacer los ejercicios cuantas veces sea necesario. Aunque te equivoques, lo puedes volver a repetir. Yo tengo una duda, teacher. Jacqueline, En el caso que ya falté a una sesión y por cuestión de tiempo he entrado tarde, no sé si cuánto llevaré. Ok. Esta misma inquietud me sienta, ¿no? A todos dicen, se me cae el internet de cada minuto. A ver, bueno, los que estamos en la plataforma, por ejemplo, a mí me indica un 43%. Bien. Ey, no sabía eso, que la plataforma, ¿no será 43% completado de los ejercicios? No, eso sí no sé. Sí, de la plataforma es estrictamente la educación. A ver, todos van bien, solo hay dos personas que pues deben de meterle más a la asistencia. Ok. Teacher, ahí al WhatsApp le envié para que vea la imagen que le comenté. Que dice, está inscrito en la pista de auditoría para este curso. La pista de auditoría no incluye un certificado. Qué extraño está eso, la verdad. Le averiguo y le informo, pero sí, no se me ha informado de ningún oyente. Tranquilos. Okay. Ahora, en cuanto a la asistencia, sí, solo tengo dos alumnos. Mario y Eliseo Alejandro, que necesito que ya no falten, ya no pueden faltar. Jacqueline, Vanessa, todavía lo logra, no falte. ¿Ok? Sí, aunque sea, oigan, esto es un caso excepcional.
ya vengo tarde, me conecto. He tenido muchos alumnos que hacen esto, gente que trabaja en Walmart. Mire, voy en el bus con el celular. No se preocupe, aquí voy a estar, pero no voy a participar. Ok, cuando llegue a la casa, switch, me cambio, me muevo el laptop o conecto el celular al Wi-Fi y ya no hay problema. Pero el punto es eso, o sea, sumar minutos a este punto. ¿Alguien habló, perdón? Tania. ¿Yo? Sí, Tania. Sí. Puedo saber con mi asistencia, creo que he faltado 2 días. Bueno, un día que sí le escribí que me iba a conectar súper tarde, pero ya no me pude conectar. Y la otra fue en la primera sesión del 27 de abril, si no recuerdo, la primera sesión. A este punto deberíamos de llevar como Emerson un 45% y tú llevas 35%. So. Una sesión más. Sí, sí, sí. O sea, 2 horas puede faltar prácticamente. Si es necesario. Ya, y todavía completas. Así está Jacqueline, así están la mayoría. So, tranquilos. Ok, gracias. Tranquilitos, demonio. Ok. Uf, nunca habíamos tocado ese tema. Ok. Good. Where were we? So, hey, your book. Vamos a ocupar su libro el día de hoy para revisar la unidad 2 y vamos a arrancar con él en la página 23. Right now. 23, page 23. So, it says, ask partners questions about their daily routines and give answers about my routine. Okay? Preguntar. Todas las hojas del libro cuando inician un nuevo tema dicen I will be able to. Okay, seré capaz de. Be able, ser capaz. Luego verán el futuro al usar will antes de un subverbo lo pasa a futuro. Okay, so seré capaz de preguntar a mis compañeros, hacer preguntas a mis compañeros acerca de sus rutinas diarias y dar respuestas acerca de mi rutina. Bien. Primera tarea ahorita que vas a desarrollar. Ask a classmate what he or she does every day of the week at his workplace. ¿Alguien me traduce? Estoy hablando mucho yo. Uh-huh. Vamos por partes. Ask. What is the verb? What's the meaning of ask? Preguntar, muy bien. A classmate. Compañeros. A un compañero, ajá. What he or she does every day of the week at his workplace. Que él o ella hace cada día de la semana en su trabajo. Excellent. Good, Emerson. Okay, so pregúntale a un compañero qué hace él o ella todos los días de la semana en su lugar de trabajo. Ok. So, para entender esto un poco más, read the information about each person, activities at the workplace. Reading the information about each person's activities at the workplace. Vamos a leer la información acerca de cada, de las actividades de cada persona en su lugar de trabajo. So, for example, I have Neida Chicas. Okay. Do, lo que sí hace. Don't, lo que no hacen. Neida Chicas en Nelly Pineda. So, Neida Chicas en Nelly Pineda create software, repair computers, install antivirus. They don't sell computer programs. They don't exchange information about programs. Okay. Questions? Teacher, what is the meaning of create? Vamos. Come on, guys. Thank you. Ok, mi punto es, ¿alguna pregunta? ¿Alguna palabra que no hayan comprendido?
Teacher, exchange. What is the meaning of exchange? Intercambiar. Exchange information about programs. Okay, good. Ricardo Mata and Max Pinto, positive. Keep track on the sales. Write reports and buy new merchandise. Merchandise. Okay, Ricardo Mata and Max Pinto don't receive money from sales. They don't decide what to buy. Okay. Then you have questions. Questions. Do Oneida and Nelly work with softwares? Do Oneida and Nelly work with softwares? Acá se puede responder de forma afirmativa y de negativa. Depende. Do they? Do they work with software? Do they work with software? Me imagino que la respuesta sería yes. They do. Excellent. Good. Yes, they do. Okay. Incluso podrías decir, Eduardo, they create software. Ok, aquí está la respuesta. Si está en lo verde es positiva, si está en lo rojo o anaranjado es que no. Ok, yes, no. Y el punto de este ejercicio es, ok, yes or no questions. Aquí las tenés, este es el tercer paso. Yo te recomendaría que empeces con esto, con el 2 y con el 3 y luego pases al 1. Preguntarle a un compañero qué hace, ok, en su trabajo. Cada semana, okay, de manera rutinaria. Acuérdense que estamos viendo el presente simple. Okay, so this is page 23. Questions? ¿Preguntas? No? Okay. Let's do it. Page 23 of your books. Ah, una cosa, por favor, nadie se queda aquí en este salón. Tienes que unirte a tu grupo porque si no, me dejas patojo un grupo y se queda solo uno o dos personas. Y para colmo de males, una de las dos personas que está en el grupo de dos, no enciende la cámara, no habla. Y el otro es, hello. Bien, Adel, se siente el otro, por favor, come on, let's go. Okay, Miguel, Mario, Eliseo, let's go. Hazel, Jacqueline. Come on, come on, come on. Aceptamos la invitación. Hacen lo que no hacen. Cell antivirus, vamos a ver. Al principio dice que crean software, reparan computadoras e instalan antivirus. Dice, Oneida y Nelly venden antivirus. Yes, yes, I do. Sí. No, sería no, porque instalan, no venden. Sería. No, pero al momento, que, al momento que se lo instalan, me imagino que lo venden, porque si usted fija en la parte donde dice don't, ahí hay menos probabilidad de poder encontrar. ¿Qué dice en el libro? ¿Qué dice en el libro? Dice en el libro. Do Oneida y Nelly sell antivirus, entonces
Yes, porque donde dice tú, dice que instalan antivirus, entonces. Ahí dice en rojo. Don't sell computer programs. Y el software es un computador. Ajá. Ok, keep it up. Ahí está. Hello. Teacher. Hello. Necesitamos. ¿Qué vamos a hacer? No comprendimos al final qué es lo que vamos a hacer. Uno, dos, tres. Eric, igual están enamorados ustedes de plano. Okay. A ver. Y la página 23. ¿Sí se ubica? Sí. ¿Ya lo tienen? Ok. Hay, para empezar, está el ejercicio 2. Está en un triangulito. Ok. Un rombo. De aquí no paso, no sé quién es. Ok. So, está en un rombo, el número 2. Hay que leer la información acerca de cada persona en las actividades que realicen su trabajo. Lo que está en verde es un do. O sea, si lo hace. Y lo que está en rojo es un don't. No lo hacen. Tengo dos parejas, Oneida y Nelly. Y del lado derecho tengo Ricardo y Max. ¿Cómo voy a hacer esto? Pues me voy al punto 3, después de haber leído qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen. Y empiezo a contestar las 6 preguntas que están ahí. Perdón por la edición, dice 1, 2, 3, 4, 4, 5. Ah, no, 1, 2, 3, 4, 4, 4. My God. Ok, ¿sí se entendió? Tenemos que responder las preguntas. ¿Cómo las respondo? Okay. Do they write reports? ¿Escriben reportes? Do they write reports? Y arriba decía don't write reports. Entonces ya pongo no, they don't. Así como contestaba una pregunta cerrada, ¿se acuerdan? Yes, they do. No, they don't. Ok. Okay. Nosotros ya nos estábamos complicando. Ok. Go ahead. Vamos. Okay, digamos, la primera la respondimos. La segunda dice: ¿Tú, Neita, Nelly, Bell, and Fire? Yes, they do. Yes, I do. Sí, porque en el cuadrito azul, en la última, el último literal, dice que ellas instalan. La pregunta es si ellas. Ah, no. Instalan, no venden. Ah, pues no. No, they don't sell antivirus. Ahora, ¿qué sujeto estoy ocupando para ese ejercicio? El do y el dar. Sujeto. ¿Sí? Porque son dos. Yes. Uh-huh. Explíquenle a Carlos, por favor. Carlos, no te vayas, sí, Carlos. Estás perdido. Sí, así te vi la cara. No, tranquilo. Mira, ahí. Ajá. Con ellas, porque estamos hablando de ellas. De ellas o de ellos, vea después. Ajá, ajá. Ellas hoy sería they. Ese sería el sujeto. Son dos, pero como no nos incluimos nosotros, obviamente no somos nosotros, sino que serían ellas. Ok. Eso te está causando cierta dificultad, pero no debería de ser así. O sea, si tenés dos personas o tres, las reemplazas con they, ellos, igual que en español. Si tenés a Ilse, José y Eric, tres personas sería they. Si digo Carlos, Eric, Ilse, estás tú ahí, entonces es we. ¿Ya? Es they. Ajá, si tú estás ahí, es we, nosotros.
Igual que en español, ajá. Ellos, si no estás tú ahí, son varias personas, o dos o más. ¿Ya? They. Practica, hace la tarea. ¿Para qué no las has estado haciendo? He estado un poco atrasada en el trabajo. Vamos, vamos. Ánimo, ánimo. Sacrificate un poquito, ok. Continue, continue. I verify administrative. Teacher, how do you say procesos en inglés? Very good. Procedures. 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 Procedure of clients. Muy bien, Edward. I verify administrative procedures of clients. Super bien. Procedures. Ahí estás, muy bien. Procedures. Algo así. Procedures. Así se pronunciaría, digamos. Sí. Uh-huh. Procedures. Okay. So that's one of your functions. Es una de tus funciones. Es una de mis funciones. Excellent. Okay. Very good. Next. Y esto de, ¿cómo se diría, teacher? Que coordino, verifico el avance de las revisiones, o sea, verificar. Estamos. ¿No sería dar seguimiento? Sí, o dar seguimiento, por eso sí. Ok. Dar seguimiento al avance. Ajá. Dar seguimiento al avance de las revisiones de auditoría, por ejemplo. De las auditorías. Ok, I follow up on the audit checks process. I follow up on the audit checks process. Pluralicé dos cosas ahí. Audit checks. Chequeos. Processes. Déjenme ver. Audits. Ok. Check process. Esto tiene que ser así. I follow up on the audit checks process. Doy seguimiento a los procesos de chequeo de auditorías. Doy seguimiento a los procesos de chequeo de auditorías. No, doy seguimiento al proceso, o sea, ¿dónde, en qué etapa va? Al chequeo de auditorías. ¿Sí? Más o menos. Uh-huh. Sí, más o menos. Uh-huh. Así es, más o menos. Y la, y esta famosa palabra que se usa, assurance, algo así. ¿Qué significa? ¿Ya lo he escuchado? Assurance o insurance. No, assurance. Assurance es como dar garantía, dar confianza. Déjame ver si lo tiene, si estamos hablando de la misma palabra. Es con doble S, assurance. Sí, con doble S, con C al final, assurance. Ah, sí, assurance. Uh-huh. Ajá, sí, sí, así es. ¿Qué? Okay, I give assurance, ¿tú qué? Le doy, ¿qué dije? ¿Garantía? Ok. Por ejemplo, nosotros que nos dedicamos al tema contable, a los estados financieros, por ejemplo, de una empresa. Okay, I give assurance to financial statements of, in the way appropriate, to business financial statements. Business financial statements. I give assurance to businesses financial statements. Uy, no puse statements.
Al final. I give assurance to businesses financial statements. Estados financieros. Ah, ok. Ahí se usa. Oh. Okidoki. Asegurarse de que, o sea, que usted ante Hacienda puede confirmar que eso está bien. Está bien hecho el balance, está bien hecho. Está bien hecho. Qué bonito tu hijo, Eduardo. Eso es lo que aseguramos, entre comillas. It's a girl. It's a girl. It's a girl. Oh my God. Pelona. She's like 6 months old. Six months or a year? 8 months. 8 months. I was close. Okay. Bien cerca le anduve. Okay. Okie dokie. Bien. Continúen con sus. Me llega lo que están haciendo. Ya pasaron al último punto. Ya casi terminamos. Y luego empiezo a preguntar uno por uno ahí al azar en el salón principal. Okay. Sus actividades en el trabajo. Super good. Venía María desde el viaje. ¿Eh? Fuimos a Cajutla. Ah, Puerto. Pero lejimos. No. 2 días de la semana, no, le dije, este ya está matado. ¿De dónde viviste? Yo vivo aquí en San Salvador. Y las oficinas están en San Salvador. Pero como queremos poner una sala de ventas allá en Acajutla, entonces nos toca ir a hablar con los dueños de los locales, cuánto nos va a cobrar de alquiler, cómo vamos a adecuar la sala para la inspección de la DNM y cómo vamos a ubicar este todo. Ya cómo vamos a hacer con la otra gerente de ventas para las aperturas y la preparación de la gente que va a estar trabajando de ese lado. ¿Y cuáles farmacias son? Farmacia es la vida. Farmacia es la vida. Now, in English. Okay, guys. Let's go back. Veamos si hicieron algo. Let's go. Perdón, pero se escuchan algo raro. Mientras aquí estamos en clase de inglés y afuera están en clase de silabiado. Cha, che, chi, cho, chu. No sé cómo se lee la C, la H, la O. Chu. Pa. Así como el TikTok. Aquí todavía se educa así. So, it is what it is. A ver. espero que hayan llegado hasta el último punto, que era discutir entre ustedes qué haces en la semana. Aunque sea en español, que te haya venido a la mente, vea qué funciones tenés en tu trabajo. Ok, ¿cuál es tu rutina en el trabajo? Podrá parecer un poco aburrido, yo sé, pero sí funciona. ¿Por qué no me dejan? Anyways, ok. So let's see, tengo un listado de nombres conmigo acá. Eso. Okay. So, let's see. Who comes first? Good, Emerson Ulises. Okay, Emerson Ulises. Okay. This is crazy. Tell me something you don't do at your workplace. Yo en un día normal clasifico y reviso producto de procesos. Okay, algo de fabricación herramienta. Algo negativo, algo que no haces tú. Algo que no hago es vender el producto. Okay, how do you say it? ¿Cómo lo dices? I don't sell the product. Easy, you got it. Very good. This que fácil. Okay, super bien. Let's go with someone else. Thank you very much.
Okay, who's next? And I have Carlos Alberto. Okay, Carlos Alberto. Let's see if it is negative, positive, and or question. Oh, qué negativos estamos, okay. Negative. Otra negativa, Carlos. Algo que no hago en mi trabajo, Carlos. La administración de los productos, ¿de cómo negativo? Uh-huh. Algo que no haces. No llevo la administración de los productos que yo vendo. Ok, ¿cómo digo eso en inglés? Not administrate. Mira la pantalla. I don't. No. Ajá, ya tengo el no ahí. Entonces, yo no administro. How do you say administrar in English? Casi lo tenés, casi lo tenés. Manage. Okay, I don't manage the products. No administro los productos, dijiste, Carlos. Sí. Okay, I don't manage the products. Repetí, Carlos. I don't manage the products. ¿Cómo? I don't manage the products. That's it. I don't manage the products. I don't manage the products. Muy bien. Ánimo, ¿eh? Hay que hacer más tarea. Ok. Te dejo un segundo. Let's go with someone else. Thank you, Carlos. Ay. Ok. José Bernardo. Tell me. O sea, se sale una pregunta. Hasta ahorita no ha salido ninguna pregunta. Positive, negative. Oh, ok. Ask me a question about my job. Hazme una pregunta acerca de mi trabajo, José. Ok. Teacher, do you rest in your job? Do you rest? Rest. Okay. Let me write it down. No. Well, actually, yes, I do. Rest in your job. Nice question. The answer is yes, I do. Ahora, ¿me puedo extender y hacer una oración afirmativa si contesté de manera afirmativa? I have 2 15-minute breaks. I have two 15-minute breaks. Okay. That's at the call center, at the call center job. I have 2 15-minute breaks. Thank you, Jose. Great question. Do you rest at your job? In your job? Okay. It's okay. Thank you. Jacqueline Vanessa. Ok, Jacqueline. Bien, les doy la oportunidad que haga una, aunque no esté relacionado a su rutina de trabajo, vamos a ver, denme una oración como le salga. En este caso, negative. Jacqueline, give me a negative sentence. I don't call clients. Good. I don't call clients. Clients. Like that? Yes. Okay. Yes. Again, I don't call clients. I don't call clients. Excellent. I don't call clients. Excellent. Okay, one more. Daniela Beatriz.
¡Ay! ¿Qué hice? Wait. Esa no era, era este lado. Ok, Daniela Beatriz, give me a question. Make me a question or give me a question. Hazme una pregunta o dame una pregunta, cualquiera. De cualquier otra cosa, no del trabajo. Sí, if you want. Make a closed question. Haz una pregunta cerrada, como lo hemos estado haciendo. Do you like to dance salsa? Oh my God, yeah. Yes, I do. Ojo, expressions. Yes, I do. Okay. Hey, ¿cómo continúa esta conversación? Podría decirle a la persona, do you? Okay. And you? Do you? No se les olvide, en una conversación normal. Hey, do you like to dance salsa? Okay. Do you like to dance salsa? Yes, I do. Do you? Oh, and you? Para continuar la conversación, okay? Excellent question. I love Ray Ruiz, Jerry Rivera, all this salsa. It's good. Okay, Eric Giovanni. Give me a positive sentence. Ah, oh, Eric está trabajando, ¿verdad? I take the money in my work. I take the money. Perdón. In my work. In my job. Okay, good. Thank you, Eric. Oh. I take the money in my job. Yo tomo el dinero en mi trabajo. Uy, okay. En el caso de Eric, ¿por qué lo hace, chicos? Cashier. Is a cashier. Cashier, very good. Is a cashier. Una cosa. Cashier en cualquier lugar, supermercados, no sé, en una tienda, comercios. Es más, pongámoslo acá. Commerce. Okay. Teller, banks, okay. Oh, en algunas tiendas de conveniencia, could be a clerk, como clothes, en, le llaman apparel a eso, creo que es así, apparel, ¿ya han visto esa palabra? Apparel. No, bueno, closed stores, digamos closed stores. En las closed stores ahí hay clerks. Uy, lo tomo en un tonado, ok. Bien, questions, alguna pregunta en relación al tema. Was the last person last time? La última vez me quedé con Hazel, ¿verdad, Hazel? Sí. Ok. Ilcia, Mariel Portillo, Amaya. Después de Hazel. Do you have 10 minutes? ¿Tienes 10 minutos después de la clase? Yeah? Sí. Okay, cool. Súper bien. Okay. Questions. ¿A alguien le pasó que cuando estaban practicando se quedaron? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué le ponemos a esto? Se está convirtiendo en otra cosa. Mira, le salieron dientes. Vamos, chicos. Cuéntenme, ¿han sentido que están exorcizando en la medianoche cuando se quedan estudiando después de la clase? Tal vez quizás en nuestro grupo, teacher, hubo como quizás una duda o confusión. Uh-huh.
Por ejemplo, cuando se quería responder de manera negativa, lo hacíamos diciendo not they, not, pero no era así, era de no, they don't. Do, don't. Okay. Uh-huh. Y ustedes estaban diciendo no, they not. No, they not. Ajá. Ajá, les faltaba el auxiliar. Muy bien. Okay. Muy bien. Todos, thank you, teacher. You're welcome. Todos, esto de la tarea, agárrenselo en serio. Si aún te cuesta reemplazar sujetos, por ejemplo, que es algo, en teoría debería ser algo bien sencillo entender qué significa cada uno de ellos. Y lo vimos en la primera clase, ¿eh? So, si yo digo I, no puedo reemplazarlo con otro, porque solo hay un yo. Como lo mismo que si te digo tú, you. Okay. Tampoco le puedo poner otro nombre. En cambio, si yo digo he, okay, en lugar de, o sea, he quiere decir él, al igual que en el español, puedo ponerle un nombre a ese he. Y ya no necesito poner he otra vez. Entonces podría ser Mario, digamos. He, él, Mario, Eduardo, Miguel. Ok. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? Si yo digo Mario likes, I don't know. Mario, what do you like? Where's Mario? Oh, ok. Mario likes candies. Ok, a Mario le gustan los dulces. Ok. Ojo. He enjoys hard ones. La función de un sujeto, pronombre, es esa, reemplazar al sujeto. Les decía en su momento, si yo digo a Mario le gustan los dulces, él, ya no digo Mario, él disfruta los duros. Él disfruta los duros, o sea, los dulces duros. Si yo continúo hablando, sonaría horrible decir a Mario le gustan los dulces. Mario disfruta los dulces duros. Mario siempre ha disfrutado de los dulces. Mario come 3 dulces al día. Mario prefiere. Ya tanto Mario, ¿verdad? Ajá, entonces ocupas he. Así como en el español decís Mario y decís él. Mario, él, Mario, él. ¿Ya? ¿Sí? ¿Todos? ¿Bien? ¿Por qué me detengo acá? Porque a varios les está ocurriendo eso y es algo, en teoría, sencillo. Lo mismo ocurriría con she. A ver, Eduardo, ¿con qué reemplazo she? Con un nombre María, por decirlo. Pues hombre, la María, ¿eh? A ver, she y María. Tuve un alumno que era español. Me juro que no sé cómo sobreviví a esa clase por no reírme, porque mis hermanos de la iglesia, algunos son españoles. Y nosotros con ellos hacemos así hablando así, riéndonos. Ok, so, she, ella, María, es lo mismo. Ahora, mucho cuidado, ya no digo María. She dances. ¿Verdad? No voy a decir María she, porque María es she. O digo María dances o digo she dances. ¿Ok? Ok. Ahí estamos. Good. ¿Alguna otra pregunta? No. A nosotros en el primer grupito que hicimos nos salió una con un verbo que era hear. ¿Qué era? Hear, de escuchar. Escuchar, hear. Hear. Okay. Pero armamos una oración sobre escuchar música. Y ahí era como que se puede usar ese verbo para escuchar música. Tiene que ser listen. Depende. ¿De qué depende? Si estás escuchando, que de hecho lo hice mal esto, espérate.
here. Aquí está la diferencia, José. Oír. Listen. Escuchar. Pay attention. ¿Qué sería listen? Sí, listen es escuchar. Hear, oír. Y hay una diferencia. Se entiende que oír es más profundo. Oír estás poniendo atención. Uh-huh. Esa es la gran diferencia. Hay muchos sinónimos, ojo con esto. Al igual que por ejemplo, ¿sí? Todo está en la traducción. Ojo, look, mirar, pero de reojo, así como. ¿Ya? No pones atención ni siquiera a lo que miras. ¿Ya? Watch, observar. Y sí, se traduce como ver de manera coloquial, porque ves la televisión, pero en realidad estás observando la tele, ¿verdad? Las mil cosas que están ocurriendo en la pantalla. Stare. Mirar fijamente. ¿Ok? Y ya. Ay, Dios mío. No voy a parar. Gaze. Ese tipo de mirada que le haces a la lluvia. Cuando te pones en la ventana, estás melancólico, you gaze, contemplas, you gaze at your husband, you gaze at your wife, contemplas a tu esposa, contemplas a tu esposo. Y te preguntas, ¿qué estará pasando por su mente? ¿Cómo era el real? Ok. Good. Sinónimos. Esa es la idea, sinónimos, hay muchos. Por eso te invitaba en cierto momento. Habla vos solo. No es broma. En español, empecé con el español. Hace el caso que estás dando una conferencia sobre la hipotenusa, no sé, sobre cualquier cosa, sobre pupusas. Es en serio. Busca un tema y busca la manera de decirlo lo más apropiadamente que puedas. Y ahí te vas a dar cuenta quién sos. ¿Ok? Si decís he volado, ay, señor, no. Ok. Bien, chicos, les veo mañana a la misma hora, a las 8, con más energías, ¿eh? Mañana es jueves, ok. Brian Alexander, Jaime Pérez. Present. Good night. Carlos Alberto Castro Santana. Present, dicho. Good night. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Por ahí estaba Cristian, creo, ¿no? Okay. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Present. Eduardo Franco Núñez. Present. Eduardo Armando Martínez Jiménez. Present. Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa. Presente. Okay. Emerson Ulises Monroy Calix. Present, teacher. Eric Giovanni Ramírez Teresón. Present. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Ilse Mariel Portillo Maya. Present. Please don't go. Jacqueline Vanessa Parrilla García. Present. Okay. José Bernardo López Montes. Present, teacher. Good night. Good night. Carla Eugenia Hernández Otelo. Present. Okay, good night. Mario Enrique Osorio Ruiz. Present, good night. Good night. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Present, teacher. Good night. Okay. Good night. Tania Karina Moreno Maya. Present. Yancy Carita Olivares Raimundo. Present, good night. Good night. Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Present, good night. Good night. Okay. Wait a minute. Dame un minutito.
Hay compañeros que se quedan dormidos y se les olvida desconectarse. Just a minute. Okay, hello. Hello, teacher. In English? Nah. Okay. Siempre en la primera sesión, cuando me asignan un grupo nuevo, o es la primera, el primer módulo, me gusta iniciar con tres preguntas, y esto es lo que les he estado haciendo a todos, porque si han visto los videos, en los últimos 10 minutos, hay tres preguntas que me encanta hacer. La primera, ¿cuál ha sido tu experiencia con el inglés? O sea, ¿cuál ha sido tu vivencia? Si has estado en otras academias, sin mencionar nombres. ¿Cómo te sentiste? ¿Por qué has retomado esto? Número dos, ¿qué estoy haciendo yo, Mariel? Aparte de recibir la clase, ¿qué más hago para como dar esa mía extra, como para practicar en mi tiempo? ¿Ok? Y la última, dentro de esa práctica, dentro de esa vivencia, ¿qué he sentido yo, Mariel, que ha sido como mi talón de Aquiles, lo que no me permite aprender a hablar inglés? A la primera pregunta, no he tenido ninguna vivencia respecto al inglés, ya que quizá lo poco de inglés que yo he visto fue en la escuela. Entonces era un inglés como demasiado, o sea, prácticamente podría decir que no vi nada, porque el profesor que se encargaba de dar esa materia llegaba a contarnos historias. Entonces, pero historias en español. Entonces era como que le perdí el interés al inglés y la verdad hasta la fecha no me gusta, pero sé que es importante. Entonces, y como que trato la manera de darle sentido quizás a lo importante que es, y a lo mejor en un futuro, ¿verdad? Si yo tengo sobrinos, tengo hijos, quizás de poderles enseñar. Entonces es como mi motivación, ya que no tengo mucho el gusto para el inglés, pero sí valoro lo importante que puede ser y también valoro las oportunidades que se puedan presentar. La segunda pregunta, ¿cuál fue? ¿Qué estás haciendo? Aparte de recibir las clases, ¿qué haces como para practicar, digamos? ¿Qué te ha llamado la atención hacer? Quizás lo que he tratado de practicar son los verbos. Bueno, inclusive los imprimí porque como soy nula en inglés, entonces vaya, siento de que podría tratar de manejar el verbo to be, pero ¿qué pasa si yo no sé de verbos? Si no conozco verbos o otras palabras en inglés, siento de que se me va a hacer o dar más complicado. Y siento que mi talón de Aquiles quizás es mi mala organización. Porque siempre es como que voy, trabajo de X a tal hora, viajo de trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Entonces, es como quizás el tiempo, porque tal vez no es que no tenga totalmente tiempo, sino que no lo sé organizar. Porque quizá media hora que yo puedo dedicar quizá en redes, tendría que invertirlo en practicar inglés. Entonces, bueno, inclusive este fin de semana borré algunas redes que no me traen nada de quizás provecho, como TikTok, por ejemplo. Entonces, porque siento que uno se puede volver adicto a ese tipo de cosas y no sacarle el provecho, porque a lo mejor no es una red que totalmente lleve consigo cosas que quizá no sirvan, porque hay partes de ellos, ¿verdad? Como para distracción y cosas así, pero si uno no sabe controlarlo o si uno no es organizado en cuanto a su tiempo, es mejor quitar, borrar esas redes de su vida o de parte. ¿Quién ha dicho una gran verdad? A ver. Yo dejé de ver televisión en el 2016. No tiene sentido para mí la tele. O sea, ya las redes sociales, como tú decís, te enteras de las noticias ahí rápido. Twitter. TikTok. Sí sirve. ¿Cómo? Bueno, supongo que Instagram para ti es más juvenil, no sé, es más apegado a ti. Pero sí, en TikTok hay bastantes maestros dando clases en vivo.
clases de fonética, tips y cosas así. Los puedes encontrar en TikTok. Entonces, siento que ese es como un mejor uso. Ahora, ha dicho algo muy cierto también. Lo primero con lo que te vas a topar es que el vocabulario. Si yo no tengo vocabulario, pues ¿cómo voy a aprender? Muy bien. Uh-huh. Muy bien. Entonces, hacer la tarea. ¿Y cómo es la tarea, teacher? A ver, no te compliques la vida. Agarra lo básico. En las primeras clases les decía, hay que seguir la estructura nada más. El sujeto, el verbo y el complemento. ¿Por qué funciona esta tarea, Mariel? Porque yo agarro un sujeto, agarro un verbo del listado, indiscriminadamente agarro un verbo, ahí está el significado en el español, o vas en orden como gustes. Entonces, ves el significado. A ver, hagamos ese ejercicio si gustas. Ahí veo que tenés el listado de verbos. Dame un verbo cualquiera, el primero que se te cruce ahí en los ojos. Feel, sentir. Uh-huh. Ahora, al pensar en sentir, ¿no? ¿Qué podría decir sentir? Yo siento... Ok. Me siento triste. I feel sad. Ah, muy feo. I feel happy. Hey, I feel hungry. Va, entonces empiezo arriba. Feel, igual. Sentir. Al lado pongo hungry, igual. Hambriento. Entonces empiezo. Sujeto, verbo, complemento. I feel hungry. I don't feel hungry. Voy siguiendo las formulitas que les he puesto en el chat de WhatsApp. Do I feel hungry? Ok. Agarro el siguiente verbo. O sea que una de las cosas principales es como, bueno, como en las matemáticas, manejar esa fórmula en inglés. ¿Te gusta la mate? Un poco. Lo mismo, reemplazar factores nada más. Exactamente, uh-huh. igual. O sea, lo mismo, agarrar otro verbo que... Ay. No sé, otro verbo. Run. Drive, ok. Conducir. Yo conduzco, él conduce, conjugalo. Ella conduce, ellos conducen. ¿Qué podría decir? ¿Qué puedo conducir? Un auto. Ok. A car. No sabía cómo se decía auto en inglés. Ok. Esto me pasó a mí. Y por eso esta cosa funciona. Porque vas a lo básico. A lo básico. Y es el vocabulario. Entre más vocabulario tenés, más fácil se te va a hacer. Ahora, entonces sigo. Voy a cambiar el sujeto. Ya ocupé I. Voy a ocupar you. Ok. You drive. Muy probablemente diga you drive car. Suena raro. You drive a car. Tú manejas un auto. Dijo el teacher que había que agregarle artículos antes a los nombres comunes. You drive a car. Tú manejas un auto, ¿ok? You don't drive a car. Do you drive a car? Ya llevo dos. Y así sigo. Otro verbo, otra palabra. Esto es un proceso lógico. Por eso te invito a que lo empieces desde el español. O sea, ¿qué quiere decir el verbo? A ver, ¿con qué va relacionado? No, pero no sé cómo se dice esta palabra en inglés. Ah, pues me voy al traductor y solo busco esa palabra. Ahora, ya tengo positivo, negativo, pregunta de 5 verbos con sus 5 palabras. Es decir, tengo 15 líneas. ¿Y ahora qué? Me tardé 10 minutos. Mañana me voy a tardar 5. Y así eventualmente se va a volver algo tan programático que rápido lo voy a hacer. ¿Qué hago entonces? Ah, pues me voy al traductor, meto la oración y solo le doy play a la bocinita. Y empiezo a intentar repetir. Después de repetir esas oraciones, cualquier oración que haya repetido varias veces y diga, ya me sale bien, qué bonita me oigo, me grabo en el celular, ¿ok? Y al mismo tiempo que le das play a la grabación del celular, le puedes dar play al traductor. Para comparar.
Y eso, señorita, se llama autocorrección. Porque no tenés alguien que hable inglés, ¿o sí? No. Ah, pues. Si tú tienes, si tú tienes alguien que hable inglés, súper chivo. Pero si no, pues uno mismo. Hablar con mí mismo. No es que hay otro. Ok. Pero se puede tener el traductor. Pues así es que ustedes están creciendo en un ambiente que todo, todo lo tienen. Ahí están en internet. Me decía un profesor de la universidad. Sí, lo tenemos todo. Solo se trata de saberlo aprovechar. Exacto, exacto. Me decía un profesor en la universidad. ¿Y ustedes a qué vienen a la universidad? ¿A qué vienen a la universidad? Y nosotros, a que usted nos enseñe, pero si lo que yo he aprendido está en los libros. Y nosotros, ok, búsquenlo en internet. Y así, ok, pero ¿y para qué pago la universidad? Por eso nos decía. No puede ser, pero anyways, ánimo, cualquier cosa, duda que tengas. Si de verdad quieres aprender, cualquier pregunta que tengas, escribime. No importa la hora, yo siempre estoy despierto hasta como las 11 y me levanto a las 4. ¿Ok? Ok. Ok. Good night. Good night. Y muchísimas gracias. Bye bye.